tenemos esta pieza de madera, es un playbook de 3/4 de pulgada y le hemos puesto otro pedacito. O sea, esto lo hemos, esta pieza más ancha la hemos hecho de pedazos que hemos, que nos han sobrado. Ahora, para hacer esta repisa de esquinera o de esquina, repisa de esquina, lo primero que vamos a hacer es verificar si la esquina donde va a estar ubicada la repisa está a escuadra. De lo contrario, tenemos que adaptar esta pieza a la pared, a esa esquina en particular. Tenemos que adaptarla, no siempre está a escuadra. Para eso podemos utilizar la falsa escuadra. La falsa escuadra nos dirá qué abertura, qué ángulo tiene. En este caso, la donde la vamos a poner no está a escuadra. Tengo que cortar esta parte para que se adapte a esa esquina en particular. Sin embargo, sería el único inconveniente que veo. Pero para hacer esto, esta semicircunferencia que nos va a dar esta forma, la cuarta parte de un círculo, podemos utilizar un compás de esta forma. Para trazar esta semicircunferencia. Entonces ahora lo que procede es cortar tanto esta parte como esta. Necesitamos también dos pedacitos de madera, en este caso que sean un poco más cortos que el largo de esto, que en este caso tiene 11 3/4, puede ser de 11 1/8. Una de ellas va a ser un poco más corta. A la otra pieza le vamos a disminuir el grosor de esta. Tenemos las dos piezas.
vamos a abrir agujeros en las piececitas de madera que vayan en la pared, en el centro. Tenemos que poner la repisa de esquina aquí más o menos. Está complicado, un poco incómodo la colocación de esta repisa, sin embargo vamos a procurar, así toca, entonces hay que hacerlo. Lo que vamos a poner es primero estas piececitas aquí. Este tornillo que une la repisa a los soportes, que va encima, bien pudo ponerse por la parte de abajo, sin embargo, por la dificultad que representa hacerlo, no se hizo. Además, encima de esta repisa va a ir un aparato que va a estar fijo casi, entonces no se va a ver ese tornillo. También pudo haberse pintado para darle una presentación más estética a la vista de la repisa en sí y que no se viera el tornillo. Pero, como les digo, aquí va a ir un aparato que va a ocultar la cabecita del tornillo, lo negrito del tornillo. Hay ocasiones en que el lugar donde debemos ubicar las cosas son realmente de difícil acceso, difícil de trabajar allí, pero debemos hacerlo, como en este caso en particular. Llegamos al final de este sencillo pero útil video, esperando de todo corazón, como siempre, que pueda serles de ayuda, de utilidad, que les despierte nuevas ideas, que les aclare algunas dudas y que sobre todo les dé el deseo de practicar. Esa es la intención, porque sin práctica no mejoramos. Que Dios me los bendiga en cualquier parte del mundo en que se encuentren. Nos vemos en un próximo video. Si el Creador me brinda la oportunidad.